Buenas noches, estamos una vez más en el programa Hasta la Cocina del Club Libanés de la segunda temporada. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros Gina Sabe, que nos va a presentar un platillo tradicional de la cocina libanesa. ¿Cómo estás, Gina? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, espero que todos estén muy bien. Y bueno, estamos aquí listas para enseñarles esta receta, que es el maklube. Cuéntanos de qué consta el maklube. Bueno, el maklube principalmente es de berenjena, que es un ingrediente que en la cocina libanesa se ocupa de muchas maneras, en muchas recetas. Y bueno, esta es una muy, muy particular y muy rica, que nos sirve para en una fiesta, en una comida con la familia. Y bueno, tiene carne, arroz y berenjena, que son los ingredientes principales. ¿Se podría decir que es una especie de lasaña libanesa? Es una especie de lasaña libanesa, exactamente. Perfecto. Pues, sí. ¿Qué te parece, Gina, si mientras preparamos todo para iniciar con la receta, ¿sí?, nos tomamos un cafecito de San Francisco? ¿Cómo no? ¿Sí? Claro que sí, te lo sirvo. Aquí ya lo tenemos preparado antes. Y es el café tipo expreso que tiene el molido que nos gusta, que es el tipo árabe, que es muy, 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 muy fina. Muy fina la molienda de este café. Y bueno, ya saben que no falta el café en las mesas árabes tampoco. Pues, muchísimas gracias, salud, Gina. Con café. Salud con café. Y vamos a un corte y regresamos. Sí, he vuelto porque aquí todo está fresco. ¡Ay, sí! Y barato. Aquí está bueno. ¡Martes de frescos! El super martes ya llegó. Nos vemos el próximo martes. Aquí con lo más fresco y lo mejor de las. Noticias Teleplay te mantiene informado de lunes a viernes a las 6 p.m. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. ¡Martes de frescos! El super martes ya llegó. El martes de super aquí. Con lo más fresco y lo mejor de las ofertas frescas para ti. Aquí lo bueno y barato. Los martes puedes encontrarlo. Marchanta, pásele a comprar. Aquí le damos un sabucán. ¡Martes de fresco! Pásale, Marchanta, aquí sí le alcanza. Regresamos al programa Hasta la Cocina. Estamos aquí con Gina Sade, que nos está enseñando a hacer un platillo tradicional de la cocina libanesa que se llama maklube. Si quieres, Gina, podemos iniciar con la receta para que sepamos qué ingredientes lleva. ¿Cómo no? Un kilo de carne molida especial, 2 tazas de arroz lavada y escurrida, aceite de oliva, berenjenas, 1 kilo de berenjenas, cebolla, 1 cebolla cortadita, piñones, almendras, nuez, ajo, y aquí pusimos una combinación de especias que es pimienta, sal, curry y orégano. Generalmente lleva solo piñones, pero si, como me imagino que nos están viendo en todo el mundo, en otros países a lo mejor no encuentran piñones, pues le pueden poner nuez y almendras. Bueno, yo voy a hacerla con los 3, que queda delicioso. Más rico.
¿La carne que estás utilizando es carne de res? Sí, es carne de res especial. Sin grasa, sin nada, molida especial. ¿Con qué acompañas normalmente este McClube? Bueno, lo podemos acompañar, que ya tengo con labin, pan árabe, y podemos hacer una pasta de fideo seca y queda exquisita. Es una comida completa. ¿Como un arroz con fideo? Un arroz con fideo. Puede ser, sí, claro. Y además, para ese arroz con fideo podríamos utilizar este delicioso fideo de dónde. Ese es el único que utilizamos. Es el favorito. El favorito de nosotros. De la cocina cuando usamos fideo. Perfecto, pues. Empezamos cortando la berenjena. Ok. Le quitamos la punta, que no nos sirve. No, en otras recetas sí les quitamos la cáscara o la piel a la berenjena. Esta vez no, porque como que le da más cuerpo, porque se hace un molde que se voltea, que eso significa McClube. En español significa voltear el molde, ¿no? Y entonces por eso le dejamos la piel. Para que tenga un poco más de fuerza ¿no? Lo que pasa es que la berenjena sin la cáscara pues queda como un puré. Muy suave. Exacto. Cortamos nuestras berenjenas y lo que yo hago, bueno, a diferencia como nuestras abuelas, que es un platillo que yo comía muy a menudo en casa de las abuelas, freían las berenjenas. Pero ahora con todo el tema de la salud, y pues las nuevas generaciones, los hijos igual te van educando, ¿no? Ahora solo las horneo y las barnizo con aceite de oliva. Aquí ponemos nuestras berenjenas, las acomodamos en una charolita, en una bandeja. Ya precalentamos nuestro horno y las barnizamos. ¿Se hace solo con aceite de oliva o se puede utilizar otro tipo de grasa? Se puede usar cualquier tipo de grasa, pero pues el sabor del aceite de oliva pues es único, ¿no? Claro. Y de hecho vamos a usar mantequilla para la carne. Perfecto. Entonces, el aceite de oliva pues sí le da un sabor, es una combinación espectacular, el aceite de oliva con la berenjena. Pues la metemos a nuestro horno precalentado, unos 15-20 minutos que se doren, no mucho, porque lleva otro cocimiento. A 200 grados, a que se dore un poco. Después de la berenjena, pues hacemos nuestra carne. Bueno, muchas ya saben que esta carne se prepara como el hashway, que es el relleno del kiwi, ¿no? Del kiwi bola o del kiwi horneado, ¿no? Entonces, es una tacita o una cebolla en cuadritos, y esa sí la vamos a freír en mantequilla. Okay. Ponemos una cucharada o dos de mantequilla en nuestra sartén, y aquí ya está derretida a temperatura ambiente. A temperatura ambiente de Yucatán. A temperatura ambiente yucateca. La ponemos en nuestra sartencita, nuestra mantequilla. Vamos a tamular un ajo. Si no tienen un tamulador, pues lo pican, ¿no? Lo pican chiquitito el ajo o lo tamulan, como ustedes prefieran. Ya tamulado el ajo, lo primero que ponemos en nuestra sartén es el ajo. Derritiéndose la mantequilla y que agarre un poco de color el ajo, ponemos nuestros piñones. Para que se doren los piñones. Para que se doren los piñones. Entonces, lo primero. Una duda, los piñones, la nuez y la almendra, ¿lo pones todo entero? No, los piñones sí, okay. La nuez y la almendra troceada. Troceada, perfecto. Oye, Gina, nos comentaron por allá en producción que trajiste unos regalitos. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, quiero
quiero ofrecerles esos obsequios porque significan mucho para mí. Son recuerdos de la infancia que me traen emociones muy bonitas. Entonces quiero transmitirles eso, ¿no? Este es un dulce que muchos conocen, creo. Y los que no, pues les comento que se llama Rapajalum, que es como lo que es hoy una gomita, pero tiene anís y azahar. Y bueno, los que lo conocen saben a qué me refiero, ¿no? Con esto. Una consistencia como entre gomita como y una gelatina, exacto. ¿No? Uh-huh. Y yo los comía mucho de niña, porque era algo como que los traían de otro mundo, algo muy, muy preciado, muy, muy valorado, ¿no? Y que tu abuela te ofrezca uno después de la comida, el domingo era lo que lo estabas esperando, ¿no? Si comías bien, te daban tu Rapajalum. Y no sé si igual tú recuerdas, Ale, que también guardaban en los closets, casi como oro, el chicle árabe, que es la mastica. Mastica. Y nos daban igual los domingos una piedrita. Un pedacito, y ahí era una cosa maravillosa, ¿no? Que te merezcas y que te ganes por haber comido bien un pedazo de chicle árabe, ¿no? Pues igual es una cosa que yo quiero ofrecerles, que es un tesoro aún hoy. Y bueno, va a haber una dinámica, no sé, aquí nuestra chef nos va a decir cómo nos los vamos a ganar, ¿no? Bueno, tenemos unos regalitos adicionales también, son dos regalos. Y mientras Gina avanza con la receta, les voy a explicar la mecánica para poderse llevar estos regalos y después nos explicas el otro regalo en qué consiste. Ok, bueno, el paquetito este es del Rapajalum, el chicle y un condimento. Este es para hacer shawarma y hay otro que tiene para kafta. Perfecto. Bueno, pues si quieren ganarse estos regalos que Gina con todo cariño nos trajo, en los comentarios que están aquí abajo, la primera persona que mencione en los comentarios el nombre de dos ciudades del Líbano, será acreedora al primer regalo que Gina Sade nos trajo para el programa de hoy. Troceamos la nuez porque no queremos que esté muy chiquitita. Ponemos ahí unas almendritas. Cuidando que no se nos queme la mantequilla porque la mantequilla siempre nos gana, ¿no? En este punto ya ponemos la cebolla. Me encantaría que pudiera llegar el olor. Es una cosa deliciosa, la verdad. A sus casas. No es porque estemos aquí, pero está delicioso. El olor ya minó la cocina, el olor de la mantequilla con el ajo, la cebolla. Es una cosa espectacular. O sea, ya me muero por probar el guiso terminado. Porque además es una manera diferente en cada casa, aunque siempre es un guiso tradicional de la cocina libanesa, pero cada casa y cada familia le pone un toque especial. Sí. Y aquí nuestra carne la condimentamos con los ingredientes que ya les había yo dicho, ¿no? La revolvemos con las manos. Y bueno, ya tenemos la carne ya condimentada y la vamos... ¿Se la pones a la misma preparación para la freír? La vamos incorporando a nuestra sartén y la freímos. Igual podemos probarla así, un poquito en crudo, no pasa nada, la probamos si nos falta sal o como nos guste, más con más pimienta o más curry o más orégano. Es al gusto personal, ¿no? Bueno, y aquí dejamos nuestra carne y la vamos moviendo poco a poco. Ahí la dejamos a que todos los ingredientes se vayan integrando y vayan logrando
llegar a como queremos. ¿Cómo cuánto tiempo tarda aproximadamente la cocción de esa carne? 20 minutos máximo. ¿Queda frita? No queda muy frita porque después de esto sigue otro proceso donde la carne igual va a cocerse, ¿no? Okay. Que vamos a armar el molde. Perfecto. Pues mientras Gina se prepara para hacer el armado del guiso de hoy, del McClube, vamos a un corte y continuamos. El super martes ya llegó, el martes de super aquí, con lo más fresco y lo mejor de las ofertas frescas para ti. Aquí lo bueno y barato, los martes puedes encontrarlo. Marchanta, pásele a comprar, aquí le damos un sabucán. ¡Martes de fresco! Pásale, Marchanta, aquí sí le alcanza. En Rojas Arlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos, programa Hasta la Cocina del Club Libanés. Estamos con Gina Sade, que nos está presentando un platillo tradicional de la cocina libanesa que se llama McClube. En este momento, ¿qué es lo que estás haciendo, Gina? Voy a proceder a armar nuestro molde, okay. Que son pasos muy sencillos, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? De hacerlos correctamente. Le ponemos mantequilla a nuestra olla, no mucha, porque pues ya tiene un poco de aceite la berenjena, entonces ponemos las paredes y el fondo de la olla que más nos guste o del tamaño del molde que queramos hacer, ¿no? La untamos con mantequilla. ¿La vas a volver a usar? No, ya no. Y ponemos nuestras berenjenas. Las redonditas, procuramos cortar alguna en rueditas para que vayan al fondo y podamos armar el molde, ¿no? Que esta va a ser la base. Rellenamos nuestra olla, todo el fondo de nuestra olla con las berenjenas redonditas. Las que tienen la cascarita les ponemos al revés para que no se vean feas a la hora de voltearlo, ¿no? Es que este guiso McClube, además de ser una delicia como guiso, es un arte y es un espectáculo el poder hacer ese volteado que es el McClube y que te quede completo el guiso para presentarlo en la mesa. Así es. Ponemos nuestra base y vamos acomodando nuestras otras berenjenas, las pegamos en las paredes de la olla, formando como una florecita. Esto me recuerda las manos de mi abuela trabajando y que yo creo que una de las cosas que me ha inspirado a cocinar es que siempre ella me incluyó en su cocina. Nunca me dijo, no toques o vete para allá. Al contrario, me decía, qué bien lo haces, tienes manos árabes. Entonces, bueno, no sé cuáles sean las manos árabes, pero yo siempre me lo creí. Entonces como un pocito. Exacto, armamos nuestras berenjenas, que quede todo así bien cubierto, pegadito a las paredes de nuestra ollita. Proseguimos con nuestro hashway.
se ve espectacular ese hashtag, qué rico. Ponemos la capita de la carne, que está, la verdad, todo está delicioso. O sea, si lo pudieran oler, es una cosa deliciosa. Así que ya estamos desesperados por probarlo. Ponemos ahí. Y nuestras dos tazas de arroz. Así están lavadas y escurridas, ¿no? Agarramos la punta de una cuchara y le ponemos ahí el consomé y lo revolvemos igual para que se integren bien los sabores y no quede como que muy, muy bien condimentada la carne y el arroz no. Entonces le ponemos el consomé ahí. Y pareciera que es un guiso difícil, pero en realidad, como lo estás explicando, claro, también sí, se ve súper fácil. Son procesos fáciles. Sí. Son procesos fáciles. Bueno, ahí ya ponemos todo nuestro arroz. Nuestras dos tazas de arroz lavadito. ¿Es algún arroz en especial o es un arroz común? Es un arroz común. Es un arroz común. Lo podemos comprimir con la misma cuchara o con el morterito, como a ustedes se les facilite. Y comprimimos nuestro arroz lo más que se pueda, porque también de eso depende de que a la hora de voltear el McLuven, pues nos quede bonito. A algunas personas les da miedo voltearlas y no pasa nada, pueden partirlo ahí y no pasa nada, lo puedes comer, el sabor no cambia. Pero bueno, aunque les dé miedo, inténtenlo. Sí, porque además está padre. Es algo aunque les dé miedo, que en la mesa queda muy lindo, ¿no? E inténtenlo 2,000 veces hasta que les salga. Ese es el chiste de la cocina, practicar y practicar. Bueno, el chiste de todo en la vida, practicar y practicar. Las puntitas que nos sobraron de la berenjena, las vamos integrando igual ahí al arroz, las vamos doblando. Y aquí tengo cuatro tazas de agua. No, son dos tazas de arroz y cuatro tazas de agua. Perfecto. Vamos a poner la mitad del agua. Ok. En nuestro molde. Para que podamos ponerle una tacita del puré de tomate. Una tacita del puré de tomate y una cucharada de consomé. Excelente. Lo revolvemos. Y se lo echamos. La berenjena, Gina, ¿es fácil de conseguir? La berenjena es súper, súper fácil de conseguir y además hay en cualquier época del año. Si te acuerdas que, por ejemplo, cuando hacemos el meshewarana o el meshewmalfuf, que son los arrollados de parro de repollo, ponemos un platito como para que no se sople o se infle. Bueno, lo mismo hacemos aquí, para tratar de comprimir y no se nos desbarate. Como para que no se sopee. Exacto. Entonces... le ponemos un plato que quepa dentro de su olla, que es lo que le va a hacer el peso. Excelente. Y lo ponemos a fuego alto o medio alto como principio. Y apenas comience a hervir, le bajamos el fuego porque no tenemos prisa, ¿no? Y tapamos nuestra ollita. Por lo que entiendo, entonces, la forma de cocerse una vez armado es como el arroz, como cualquier arroz. Hay que hervirlo y después tapar y bajar el fuego. Es correcto. Tapamos, bajamos el fuego ya, una vez que comience a hervir, le bajamos el fuego y lo dejamos tranquilito, sin molestarlo, sin estar abriendo nada, que lo dejen trabajar. ¿Tiempo? Y el tiempo, pues... depende mucho del fogón y todo eso.
El tiempo es en el momento que ya no haya agua. Perfecto. Entonces puedes meter un palito, si ves que sale el agua, pues no, hay que esperar a que se consuma todo el agua. Pues mientras esperamos a que esté listo este delicioso guiso que nos está enseñando Gina, vamos a proceder a la mecánica del segundo regalo que Gina Sade nos trajo para el programa de hoy. Tenemos un segundo regalo y la mecánica, ¿quieres explicarnos, Gina, cómo va a ser? Sí, por favor. El contenido es el mismo que les dije hace un momento. Y bueno, que pongan en los comentarios ahí abajo, ¿qué te parece, Ale, que nos digan dos comidas libanesas? Perfecto, me parece muy bien. Entonces, a la primera persona que escriba en los comentarios aquí abajo, dos guisos de la cocina libanesa, se llevará este regalo que Gina trajo para el programa de hoy. Y en este momento hay tensión en el foro porque Gina va a hacer la culminación del McClube. En este momento, Gina, sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, vamos a hacer el volteado del molde. Les dije que se hace con valentía. Pues me estoy muriendo de miedo, espero que salga bonito. Perfecto. Bueno, ponemos, ¿cómo se voltea? Pues un flan, un pastel y así, ¿no? La tapamos, que quede, procurando que esté fijo el molde con la charola a la que lo vayamos a voltear, y con fuerza nos vamos para arriba y ta ta ta. Bueno, le damos unos golpecitos porque siento que está un poco pegadito, pero bueno, vamos a darle unos golpecitos con nuestro mortero. Y bueno, esperemos que ya haya caído. Que ya haya caído. Y bueno, wow. Vamos levantando con mucho cuidado nuestra ollita. Excelente, Gina, mira qué hermoso. Y acá tenemos nuestro McClube. Excelente. Bueno, pues ahora, Gina, vamos, enséñanos cómo se sirve, cómo se emplata, para que podamos probarlo y la gente sepa cómo lo va a servir en una mesa. Si nos sobró un poco del relleno, del hashway, o lo guardamos un poco para decorar. Y se ve muy bonito, igual que tenga por encima un poquito más de la carnita, con los piñones, la nuez, la almendra. O sea, Gina, está espectacular esto. Sí, está espectacular, pero el sabor es mucho más espectacular. Yo creo que cualquier suegro quedaría feliz con una mesa presentada de esta forma. ¿En serio? Bueno, vamos a cortarlo y como lo acostumbramos comer, ¿no? Lo pueden partir como quieran. Ya el arrocito está compactito, con la carnita y las berenjenas. ¡Qué rico! O sea, lo partes como un pastel. Es correcto. Y es lo que hicimos es el McClube, el darle la vuelta al molde. Le ponemos el labing, que es muy fácil igual de hacer el labing. Si me invitan a otro programa, con mucho gusto les enseño a hacer labing. Le ponemos labing, si hay aceitunas en casa, si hay cebolla cruda. Bueno, es muchas maneras de comer esto. Y bueno, con un pedazo de pan árabe, si lo quieren partir. Si tienen una ensaladita ahí, igual con aceite de oliva. Si hay zaatar para el labing, le ponen zaatar. Y bueno, esto queda delicioso con una copita de vino, con un agua de limón, con lo que quieran acompañar su comida. Pero recuerden que lo más importante es estar en familia. Pues Gina, está espectacular este McClube que nos hiciste el día de hoy, esta receta que nos regalas para que la hagamos en casa. Queremos agradecer mucho a todos nuestros patrocinadores. El día de hoy entiendo que estuviste en Super Aquí haciendo la compra de todos los ingredientes para la receta de hoy. Pues muchísimas gracias. Y también queremos agradecer a Adri Haddock por este maquillaje y este peinado que nos hizo el día de hoy, que nos sentimos realmente unas artistas. La verdad, sí,
de que llegué a como salí de Adri, creo que fueron 10 años menos. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores. Muchas gracias a Teleplay por siempre acompañarnos en este programa con una gran producción del programa Hasta la Cocina. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.